Uno de los físicos más destacados y avanzados de la actualidad ha expresado su opinión al respecto. Michio Kaku, reconocido por su excepcional contribución en el campo de la física, ha confirmado recientemente que el telescopio espacial James Webb ha descubierto seis galaxias masivas que los científicos pensaban no podrían existir. Estas investigaciones tienen el potencial para abrir nuevas dimensiones en nuestra comprensión científica del universo. Por lo tanto, es emocionante y vale la pena estar atentos ante estos acontecimientos. Michio Kaku es una figura sobresaliente en el ámbito científico, un físico de origen estadounidense y japonés. Se le considera un experto tanto en física experimental clásica como en mecánica cuántica. A diferencia de algunos científicos más conservadores y escépticos, Kaku no pertenece a ese grupo y ha sido receptivo a los asombrosos resultados de la misión del telescopio James Webb. Estamos encantados de que este distinguido científico haya decidido romper su silencio y compartir públicamente lo que ya no puede ser negado. El entusiasmo y el tono casi divertido del renombrado físico estelar se evidencian en sus comentarios sobre el descubrimiento realizado por el telescopio James Webb, al expresar que este ha sido el punto culminante que ha despertado su interés. Acompáñanos para descubrir qué implicaciones tiene el descubrimiento de estas seis galaxias masivas de la mano de Michio Kaku. Si estás interesado en mantenerte actualizado sobre noticias del universo y sus alrededores, suscríbete a nuestro canal Espacio-Tiempo. Asegúrate de darle me gusta a este video y activa la campana de notificaciones. Michio Kaku es un científico que siempre ha estado dispuesto a considerar nuevas teorías a lo largo de su vida. Es consciente de que las ecuaciones de relatividad de Einstein y las leyes de Newton son insuficientes para capturar toda la complejidad del universo. Kaku comprende que los descubrimientos del nuevo telescopio tienen el potencial de enriquecer el campo científico. Aunque muchos de sus compañeros no han sido capaces de adoptar este punto de vista, esto está generando preocupación e insomnio entre los defensores del Big Bang y los opositores de la mecánica cuántica. Sin embargo, esto solo provoca risas en Michio Kaku. El telescopio James Webb ha revelado el hallazgo de seis galaxias masivas que se remontan a los primeros tiempos del universo. Cada una de estas galaxias contiene más estrellas que nuestra propia Vía Láctea. A pesar de haberse formado tan solo entre 200 y 700 millones de años después del Big Bang, el equipo de astrónomos que hizo este descubrimiento ha denominado a estas galaxias excepcionales como rompedoras del universo, ya que de confirmarse su existencia revolucionarían todo nuestro conocimiento sobre el universo. El descubrimiento de estas galaxias resulta demasiado brillante, demasiado grande y con una cantidad excesiva de estrellas. Esto ya no coincide con la antigua cosmología. Hasta ahora, nadie creía que en el universo joven pudieran existir galaxias masivas con miles de millones de estrellas. Según los modelos anteriores de formación de estrellas y galaxias, simplemente no había suficiente tiempo para que esto ocurriera. Se supone que el cosmos tiene una edad de 13.800 millones de años, y estas galaxias ya estaban presentes, firmes y brillantes, mucho antes del supuesto amanecer cósmico. Algo ya no encaja aquí. La teoría del Big Bang nos dice que el cosmos era una mezcla caliente después del evento inicial. Los primeros objetos sólidos tardaron cientos de miles de años en formarse, y se necesitaron cientos de millones de años adicionales para que los objetos alcanzaran la suficiente densidad y produjeran luz. Se supuso que la formación de estructuras complejas como las galaxias ocurrió mucho más tarde. Algunas de las galaxias recién descubiertas superan en tamaño a la Vía Láctea, y su inmensa luminosidad indica que probablemente estaban formando cientos de nuevas estrellas cada año, mientras que nuestra galaxia solo forma estrellas de forma esporádica.
aún queda incertidumbre sobre cuándo exactamente se formaron las primeras galaxias. Los investigadores no han podido determinarlo hasta ahora. Lo único claro es que inicialmente solo pudo haber habido estrellas individuales o grupos de estrellas, las cuales finalmente se unieron para formar acumulaciones cada vez más grandes, hasta que se desarrollaron las galaxias enanas. Estas galaxias pequeñas se encontraron con otras galaxias y poco a poco fueron creciendo. Según las teorías previas, las galaxias altamente organizadas y masivas no podrían haber existido en ese momento, lo que plantea la pregunta de si el universo es mucho más antiguo de lo que se creía, o si los complejos arreglos estelares y galácticos ya se desarrollaron mucho antes. Esta circunstancia es difícil de aceptar para la ciencia conservadora, que aún encuentra problemas en este modelo, y algunas ramas de la física se niegan con vehemencia a aceptar este descubrimiento y cuestionan posibles errores en los cálculos de la edad. Michio Kaku estaba consciente de esto y dijo: "Hay muchos ejemplos de teorías antiguas y falsas que persisten obstinadamente debido al prestigio de algunos científicos. Muchas de estas teorías solo fueron desacreditadas cuando un experimento crucial reveló su falsedad. Por lo tanto, el trabajo fundamental en cualquier ciencia, especialmente en física, descansa en los experimentalistas, quienes mantienen a los teóricos honestos. De hecho, en la Tierra sabemos muy poco sobre los verdaderos inicios del cosmos. La teoría del Big Bang se implantó en 1927 a partir de observaciones sobre la expansión del universo. Estos datos llevaron a la conclusión de que el cosmos se originó a partir de un único punto y ha estado expandiéndose desde entonces. En aquel momento resultó difícil para la gente y los científicos concebir un universo con un principio y un final. La idea de un universo que siempre había existido y que era infinito en el tiempo y en el espacio, estaba más allá de la imaginación de las personas, e incluso hoy en día, los científicos aún se enfrentan a dificultades para comprenderlo. Sin embargo, es importante considerar estas posibilidades una vez más. Estas nuevas demostraciones no encajan en absoluto con lo que los investigadores han basado durante décadas en la teoría del Big Bang. Sin embargo, la ciencia ha demostrado una y otra vez que la reevaluación y la apertura a nuevas ideas son parte integral del proceso científico, al igual que la confirmación de ciertas teorías y observaciones. Cuando Einstein era niño, se creía que las estrellas y los planetas estaban firmemente fijos en el universo, y estas estructuras determinadas ocupaban un espacio definido. Sin embargo, ahora sabemos que todo en el cosmos está en movimiento. Los planetas orbitan alrededor de las estrellas se desplazan dentro de sus galaxias a cientos de kilómetros por segundo, y las galaxias enteras se mueven rápidamente a través del cosmos, cuyo destino aún no podemos predecir. En la actualidad, los científicos se enfrentan al desafío de aceptar verdades incómodas y comprender que las teorías son solo suposiciones y no verdades absolutas hasta que sean rigurosamente probadas o confirmadas mediante observaciones precisas. La idea del Big Bang surgió a partir de la comprensión de que las galaxias se alejan entre sí y que esta distancia es proporcional a la distancia a la Tierra. Esta observación, conocida como la ley de Hubble, sugirió que el universo estaba en expansión. Durante mucho tiempo, elementos como la radiación de fondo cósmico y el corrimiento al rojo de la luz de galaxias distantes y otras estructuras cosmológicas parecían respaldar esta teoría. Sin embargo, es importante recordar que en el pasado, las personas que creían que la Tierra era plana y que el Sol giraba a nuestro alrededor también tenían pruebas circunstanciales de sus suposiciones, hasta que se presentaron coincidencias o mejoras tecnológicas que brindaron una imagen más clara y precisa. En este momento, estamos presenciando una situación similar. Los científicos esperaban que el nuevo telescopio espacial James Webb confirmara las suposiciones relacionadas con el Big Bang, pero en cambio,
se ha encontrado con esas seis galaxias que parecían imposibles. Esto nos recuerda que la ciencia está en constante evolución y que los científicos deben estar abiertos a nuevos descubrimientos y replantearse las teorías existentes en función de la evidencia disponible. Los investigadores utilizan el desplazamiento al rojo como una herramienta para determinar ciertas cantidades en el estudio del cosmos. El desplazamiento al rojo, también conocido como efecto Doppler, se refiere al cambio en el color de la luz a medida que la fuente de luz y el observador se mueven en relación entre sí. Para comprender esto, puedes imaginar estar parado y ver un automóvil acercándose hacia ti. A medida que el automóvil se mueve hacia ti, escuchas el sonido del motor volviéndose más fuerte. Sin embargo, una vez que el automóvil te pasa o se aleja de ti, el sonido del motor cambia. Esto se debe a que el sonido del motor varía a medida que el automóvil se mueve. Lo mismo ocurre con la luz. Cuando una fuente de luz, como una estrella distante, se mueve hacia nosotros, la luz que recibimos se desplaza hacia tonalidades más azules. Por otro lado, cuando la fuente de luz se aleja de nosotros, la luz se desplaza hacia tonalidades más rojas. A este fenómeno se le denomina desplazamiento al rojo. Los físicos han convertido los valores del desplazamiento al rojo en velocidades y distancias para realizar la medición en el estudio del cosmos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que pequeños errores en estas medidas podrían tener efectos significativos. Las técnicas de medición utilizadas anteriormente están siendo revisadas en la actualidad y es interesante observar los resultados a los que llegarán los científicos. En cuanto a las últimas demostraciones relacionadas con nuestro cosmos, es necesario considerar si se basan realmente en errores en el desplazamiento al rojo o si algunos científicos simplemente están negando los hechos. Esta es una cuestión que requiere un análisis riguroso y una revisión cuidadosa de los datos y metodologías utilizadas en la investigación. Muchas gracias por ver el video. Como siempre, te recordamos que puedes exponer tus dudas en la caja de comentarios. Si te ha gustado, no olvides darle al botón de me gusta, compartirlo para que llegue a más gente y suscríbete al canal para no perderte más contenido.